muchos amigos, yo soy Christine Verduzco y hoy nos encontramos en el Ice House Comedy Club. Y pues mira con quién estamos hoy. La gente me conoce a mí como Jorge el Guapo. Más conocido también en inglés. Pablo el Feo, ¿no? Paul Rodriguez, el comediante bien not respetado. Not a skater. No, el hijo. No, el hijo un poquito más. Más joven y mejor parecido a su mamá. Sí. Pero pues hoy pues ya se acabó el show y pues ya un poco ya más relajado, ¿verdad? Sí, pues ya más complicada la cosa, ¿no? El show que hice esta noche fue show cuando los sentimientos... Era más emocional, ¿no? Sí, verdaderos, y uno cuando se me, nunca se veían de meter. Tú sabes, es un pecado, porque en realidad cuando uno hace un show debe ser de fantasía, entretenimiento para la gente, ¿verdad? Es algo que se permite, ¿no? Y nomás tiene una madre uno, ¿no? No, pero estuve. Echéle la madre, güey. Así se enseñó que tiene confianza usted con el público, ¿no? Bueno, de abuso, es un abuso. No, para los que están viendo que quieran ser, tú sabes, comediante o trabajar el escenario, no lo recomiendo porque es una fantasía, tú sabes. Es como si trabajas en Disneyland y luego sabes cómo los monos se mueven, sabes la magia, sí. Entonces la magia la pierdes, ¿no? Necesita uno mantener una distancia profesional del público, porque es show, no es una realidad, ¿sabes? Pero como que la canción de Chente, como que le llegó al sí, corazón, ¿no? ¿No? Sí, ya pues, ese Chente todo el tiempo, pues me llega. Por eso ya empezó poco a poco. Entra por la ventrícula y sale por acá por otro lado. Pero pues ayudó que tenía ahí ese shot de tequila, ¿verdad? Sí, era tequila de mentiras, pero... Oh. De todos modos... ¿Le puso ahí food coloring? No, pues ese fue tequila, no de Jalisco, fue tequila ahí de Monterrey Park. Ah, oh, ok, pues es que como eso está desde Culiacán, Sinaloa. Sí. Pues no exportaron algo de curioso, ¿verdad? No, no, yo soy culichi, pero un culichi sano. Ah, ok. Gracias a Dios, no soy un culichi ese, esos de adveras, ¿no? Bueno, sí, yo nací en Tierra Blanca, que pues es la mera mata de todo lo bueno. Ahí nací yo, pero salí, mis padres me trajeron aquí a Estados Unidos cuando estaba yo... Pues escuincle, ¿no? Y pues yo muchas veces me pongo a pensar, de eso se trató esta noche, de cómo es la vida, ¿no? Si mi papá no se hubiera enojado y que le diera coraje que nos traiga para acá, ¿qué estuviera haciendo yo allá? Le daba más ganas, ¿verdad? Como un empujón. Pues tú sabes, yo creo que Zapata tiene razón. Vale más, tú sabes, morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Porque ya de seguro ya me hubieran tronado, ya estuviera yo plantando, pues quién sabe qué estuviera haciendo. No, tal vez fuera comediante de los narcos. pues diciendo su historia y cómo llegó de inmigrante, ¿qué le recomendaría a la gente que pues viene de otro país y quiere empezar pues algo nuevo? Pues mira, nomás hay una recomendación, que tengan suerte. Si un genio saliera de una lámpara así como Aladino y nomás te diera un deseo, todo el tiempo... pide suerte, porque la suerte vale más que el talento, ¿no? Hay mucha gente con mucho talento que nunca llegan a ningún lugar porque no han tenido esa suerte, ¿no? La carisma, yo, ¿no? Sí, la humildad. Yo he tenido la suerte, de conocer a las personas que debía de haber conocido al momento que las conocí, incluyendo a tu jefe, ¿no? Ah. Conocí a tu jefe y por tu jefe conocí a otra persona, así la cosa, ¿no? Conexiones. Sí, es un mundo de conexiones, ¿no? No vivimos... solos, nadie triunfa solo, ¿no? Yo me tocó conocer a Cantinflas, y Cantinflas conocía al Chente, y el Chente conocía acá, pues. Y luego, ya como cuando ya vienes con una recomendación de a esas alturas, ya como que se te abren las puertas, no quedan abiertas, tú tienes que tener la promesa, ¿no? Pero he tenido mucha suerte de conocer personas que han sido ídolos de míos y de mis padres y de todo México, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, pues ya usted se convirtió en un ídolo para muchos. Soy un idólatra. No, digo, tú sabes, me falta mucho para llegar a las rodillas de esas personas, pero mientras yo le preste la vida a uno, pues uno va a seguir adelante, ¿no? Dios mediante llegue uno a valer la pena, y si no, yo creo que la razón que yo existí fue para tener un hijo que patina, le patina el coco. Es muy patinador, ¿no? Uno nunca sabe, fíjate, estaba yo... viendo la historia que esas que le enseñan todas las navidades, se llama, es una vida maravillosa, es a wonderful life, ¿no? Uh-huh. Y hay una escena donde el protagonista central se enoja con Dios y dice, ¿para qué nací? Yo nunca sirvo para nada, no he hecho eso, no he hecho eso. Entonces en su vida, su ángel de la guardia le enseña que si él no hubiera existido, no hubiera él salvado a su hermano. Y su hermano fue un capitán en la guerra que salvó a un barco lleno de miles de soldados, le salvó la vida. Y en esos soldados había un señor que iba a llegar a ser presidente, que fue Kennedy, ¿no? Y entonces
uno empieza a pensar en su propia vida, qué clase de valor tiene ser un eslabón en una cadena, ¿no? Uno que sabe para qué sirve, tal vez todos nos podamos ser, tú sabes, como dicen, jefes de la tribu, pero sí, buenos indios, ¿no? Pero pues mira, aunque dice eso, pues de que su hijo que le gusta la patinata, pero bien que llegó hasta arriba con los X Games, todas las medallas que ha agarrado. Sí, pues ahorita le ha ido bien, ¿no? Y todo lo ha hecho él. Él, espero que se quede con los Juegos X y no con los con las 2X. pero en fin, ¿no? Tú sabes, yo creo que hay mucha sabiduría en la Biblia. Dice que instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se separará de ella, ¿no? Y yo creo que la jefa me crió a mí con morales, con sentimiento, con su corazón, ¿no? Y no, pues sí, yo he tratado de pasarle eso a mis escuincles, mis hombres ya, y ellos le van a pasar a sus escuincles de ellos, y así es la vida, ¿no? La inmortalidad que tiene uno es a través de sus hijos, ¿no? Y espero que mis hijos sean machos, que tengan muchos hijos. No, pues ya, como usted ya dijo, la están esperando los strippers. Nos sentamos y leemos la Biblia. Unas muchachas que se han desviado de una vida decente. Yo trato de cubrirlas con ropa pequeña, y trata de institucionalizarlas que se cuiden, ¿no? Pues, ¿de qué tonteras se van? No, yo llego a mi casa ahí con mis tres chihuahuas y, en serio, tengo tres perros y pues, llego ahí, los regaño y me lamben y nos dormimos una vida muy tranquila, ¿no? Pues usted habló con uno, ¿no? En Beverly Hills, Chihuahua. Sí, ahí salió usted. Yo era la iguana. En una película de perros, yo tengo que ser el lagarto, ¿no? Mala suerte, todo el Timoteo. Mira, un placer hablar contigo. Saludos a todos ustedes. Gracias, fue un placer poder hablar contigo, ver su show. Me hizo reír mucho. Ya, pues, como dicen, si sería mucho uno, pierde muchas calorías. Pues, sí, y pues, a ver si me sirve. Pues, si fuera cierto, yo estuviera más flaco que la esposa de suerte negra. La huesos. Me despido. We just became the majority here in California, 39%. Don't worry, once we're in control, we'll turn this into Tijuana, I'm sure.